Astrónomos acaban de encontrar un exoplaneta casi exactamente del mismo tamaño que la Tierra que orbita una pequeña estrella no muy lejana, astronómicamente hablando, llamado K2-415b. Sus similitudes y diferencias con nuestro propio mundo natal podrían arrojar algo de luz sobre cómo se forman y evolucionan los planetas similares a la Tierra en sistemas muy distintos al que habitamos. Los planetas pequeños alrededor de las enanas M son un buen laboratorio para explorar la diversidad atmosférica de los planetas rocosos y las condiciones en las que puede existir un planeta terrestre habitable, escribió un equipo internacional de astrónomos dirigido por Teruyuki Hirano del Centro de Astrobiología de Japón. Siendo una de las estrellas de menor masa que se sabe que tiene un planeta en tránsito del tamaño de la Tierra, K2-415 será un objetivo interesante para futuras observaciones de seguimiento, incluido el monitoreo adicional de velocidad radial y la espectroscopía de tránsito. Aunque el exoplaneta tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra, su masa es alrededor de 3 veces superior. Esto significa que K2-415b también es más denso. Además, está mucho más cerca de su estrella y tiene un periodo orbital de solo 4 días. Es cierto que la zona habitable de una estrella enana roja puede estar mucho más cercana que la zona habitable del Sol, con órbitas medibles en días en lugar de meses. Pero eso es demasiado cerca para estar confortable, incluso para una enana roja. Sin embargo, K2-415b se encuentra justo dentro del borde de la zona habitable de su anfitriona. Esto podría significar que todavía tiene una atmósfera para sondear, y en el sistema solar, Venus está justo dentro de la zona habitable y su atmósfera es un espectáculo de terror denso e intrigante. Y si bien es poco probable que encontremos signos de vida en K2-415b, el sistema representa un objetivo excelente para la caracterización atmosférica de exoplanetas y estudios de seguimiento en busca de mundos ocultos. De hecho, es probable que K2-415 sea un sistema multiplanetario, lo cual plantea la posibilidad de un exoplaneta actualmente no detectado en la zona habitable de la estrella. La investigación ha sido aceptada para su publicación en The Astronomical Journal y está disponible en ARXIV, ARCIV. Desde el primer descubrimiento confirmado de un exoplaneta en 1992, los astrónomos han identificado más de 5.000 exoplanetas alrededor de estrellas lejanas. Esto se ha logrado a través de una variedad de técnicas de detección, incluyendo el método de tránsito, el método radial de velocidad y el método directo. Cada nuevo exoplaneta descubierto aumenta nuestro conocimiento sobre la diversidad de planetas en el universo y nos acerca a la comprensión de cuán comunes son los planetas similares a nuestro mundo y cuántos podrían ser aptos para tener vida inteligente. Además, cada nuevo descubrimiento también nos proporciona información valiosa sobre las propiedades y características de los planetas en tránsito. La galaxia de la Vía Láctea es un lugar grande con muchos mundos interesantes, pero hasta ahora ha demostrado ser evasiva en una de las preguntas más grandes que la humanidad se ha hecho: ¿por qué estamos aquí? Y no solo por qué, sino cómo y por qué este planeta. ¿Hay algún otro lugar donde la vida podría suceder? Dado que la Tierra es el único lugar en el universo donde sabemos a ciencia cierta que ha surgido la vida, una de las herramientas que podrían ayudar a dar respuestas es una población de exoplanetas que son similares a la Tierra, similar en tamaño, composición, temperatura, masa, tal vez incluso la arquitectura del sistema planetario.
La mejor población de exoplanetas para comenzar esta investigación son pequeños mundos del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas pequeñas, relativamente cercanas de tal manera que transitan o pasan entre nosotros y la estrella. Esto es porque son los mejores candidatos para caracterizar una atmósfera. A medida que el exoplaneta pasa frente a la estrella, una fracción de la luz de la estrella pasará a través de una atmósfera con algunas longitudes de onda en el espectro absorbidas o amplificadas por elementos en la atmósfera. Alrededor de las estrellas más pequeñas, más tenues y más frías, como las enanas rojas, la zona de temperatura habitable está mucho más cerca de la estrella que alrededor de una estrella como el Sol. Esto significa que el periodo orbital es más corto, por lo que se pueden registrar y apilar muchos tránsitos para amplificar los datos del espectro. Y obviamente, las estrellas más cercanas aparecerán más brillantes, lo que facilitará tales observaciones. Los exoplanetas pequeños, sin embargo, son más difíciles de encontrar que los grandes. Dentro de los 100 años luz del sistema solar, solo se han encontrado 14 exoplanetas menores de 1,15 veces el radio de la Tierra, orbitando estrellas enanas rojas, incluidos los 7 mundos del sistema TRAPPIST-1. Este es un caso en el que no hay tal cosa como demasiados puntos de datos y los investigadores parecen haber encontrado la respuesta. El exoplaneta K2-415b es 1,015 veces el radio de la Tierra, orbitando una de las estrellas enanas rojas más pequeñas que tienen un mundo del tamaño de la Tierra. La estrella K2-415 tiene solo el 16% de la masa del Sol. El exoplaneta fue visto por primera vez en los datos del ahora retirado telescopio cazador de planetas Kepler en 2017, y también apareció en los datos del sucesor de Kepler, TESS. Los investigadores siguieron tomando observaciones infrarrojas para ver si podían detectar un débil bamboleo en el movimiento de la estrella, ya que es ligeramente tirada en un lugar por la gravedad del exoplaneta. Esta riqueza de datos reveló la presencia de un mundo, así como sus características y la cantidad de luz estelar bloqueada cuando el exoplaneta transita, se puede utilizar para calcular el radio planetario. Estos dos parámetros se pueden combinar para calcular la densidad del exoplaneta. Y por supuesto, la periodicidad de los tránsitos revela el periodo orbital del exoplaneta. Aquí es donde K2-415b comienza a diferir seriamente de la Tierra. Aunque el exoplaneta es aproximadamente del tamaño de la Tierra, su masa es mucho mayor, alrededor de 3 veces la de la Tierra. Esto significa que K2-415b también sería más denso que la Tierra.